Bienvenidos a la cocina de Sarita. Este programa es presentado por Centro Garófalo, Copalsa y Pollos Pechugón, con el auspicio de Energy Gas. Con ustedes, Sarita Garófalo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo andamos? Muy bien, profe. Ya estamos despidiendo a este mes de julio. En este último día, este día miércoles, nos va a traer un lomo de cerdo agridulce a la canela. A la canela, sí. Y nos estamos despidiendo ya, Marce. Del mes de julio, exactamente. Voy a aprovechar mientras te colocas los guantes, ya vamos a contar la receta. Vamos a utilizar 1 kilo de lomo de cerdo, 50 cc de aceite, 20 gramos de coco rallado Copalsa, 2 cebollas, 100 cc de vino blanco, harina en cantidad necesaria, un apio, jengibre, 100 cc de crema de leche, una ramita de canela, media cucharadita de ralladura de piel de limón, sal, pimienta. La guarnición la vamos a hacer con 25 cc de aceite neutro, 150 gramos de zapallo, 2 zanahorias, 100 gramos de chauchas, fondo en cantidad necesaria, sal y pimienta. Bueno, yo estoy poniendo ya acá una visera donde voy a poner aceite, Marce, para empezar. Muy bien, nosotros cocinamos como siempre con Energy Gas, el gas que dura más. Con su potencia y eficiencia logramos resultados deliciosos en cada plato. Dale gas a tu cocina con Energy Gas. Puedes hacer el pedido de garrafa a cualquiera de los números que se encuentran en pantalla y los repartidores lo llevan hasta tu casa. Dale gas a tus días. Bueno, aquí tengo harina y lo primero que voy a hacer en estos bifes que ya están acá, voy a poner sal, vamos a poner también pimienta, un poquito de los dos, o sea que salpimentamos, Marce, y vamos a pasar por harina, así vamos a pasar. Perfecto. Y vamos a poner directamente acá. Ahí. Y ya voy poniendo acá. Perfecto. Así. Y vamos a sellar. Después esto vamos a terminar, Marce, en el horno. Muy bien. Estos bifes. Ahí estamos. Perfecto. Una buena porción para cada comensal. Ahí estamos. Y después vamos a empezar a hacer nuestra salsita. Muy fácil de hacer. Y yo te voy escuchando también, Marce. Muy bien, profe. Aprovechamos entonces para hacer la invitación del Centro Garófalo, que invita a todos aquellos que quieran iniciarse en el amplio mundo de la gastronomía, con las carreras habilitadas, alta gastronomía. Los turnos disponibles son los sábados, las clases de taller, sábados 14:30 y también las clases magistrales los miércoles a las 14:30. Para técnico en pastelería, el primer año los días lunes a las 14:30 y el segundo año los miércoles a las 14:00. Para enterarte de todas las carreras y talleres, podés seguir las cuentas de Instagram y Facebook @CentroGarófalo. Por supuesto, los espera Sarita Garófalo, embajadora de la gastronomía paraguaya, marca país. Vamos a un breve corte. Enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. No lo pienses más. Tu futuro aquí está. En el Centro Garófalo tenemos la receta para que puedas triunfar. Gastronomía internacional, clásica y gourmet. Centro Garófalo, gastronomía profesional. Reconocido por el MEC y con el respaldo de la profesora Sarita Garófalo, la más premiada del país. Centro Garófalo. Pechuburger. Cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural.
Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Bueno, ahora sí, las chuletas, los lomos de cerdo llevamos a terminar la cocción al horno a 160 grados por 15 minutos. Sellamos acá y ahora en el mismo aceite donde hemos sellado vamos a hacer lo que resta. Cebolla en brunoise, le ponemos sal y dejamos un ratito. Mientras tanto, acá tengo crema de leche y voy a hidratar el coco. Perfecto, hidrato el coco. Así. Perfecto, para que después tenga ese delicioso aroma y sabor. Coco hidratándose en la crema. Y acá pongo ramita de canela, ralladura, piel de limón, apio. Las chuletas, cuando están listas, vamos a volver a colocarlas acá. Jengibre, un sabor a limonado delicioso con esta ramita de canela que le va a dar un toque también especial. Y ahora sí, empezamos a transparentar la cebolla. Un ratito, yo te sigo escuchando, Marce. Bien, profe, aprovechamos entonces para hablar de Copalsa Food Ingredients. Trabajamos con profesionales del rubro alimenticio, desarrollando productos, asesorando en la optimización de fórmulas, costos y sus diferentes aplicaciones para las empresas de la industria láctea, molinera, cárnica, embutidos, heladería y mucho más. Puedes contactar la línea directa llamando al 021-5990-000. En redes sociales los vas a encontrar como Copalsa Food Ingredients. Una vez que vea ya que las cebollas se están transparentando, vino. Ponemos vino blanco. Y dejamos evaporar ese riquísimo aroma. Ahora va del vino. Y ahí tenemos. Dejamos un ratito así. Yo voy a traer las chuletas, los lomos acá, vamos a poner. Dejamos un ratito, bañamos con esta crema de coco, podríamos decir así, crema de leche al coco, y acompañamos con lo que acabo de saltear, estas verduras, hortalizas salteadas, y tenemos un plato un poquito diferente, pero delicioso, Marce. Muy bien, profe, la consulta sería la siguiente. Si en caso no tenga vino blanco, ¿qué alternativas tengo para poder utilizar también, profe? ¿Y sabes lo que podemos poner? Menos cantidad, la mitad, pero ponemos vinagre de manzana o vinagre de pomelo. Yo estoy acá achicando el fuego. Ahí, dejamos así y enseguida traemos los lomos. Bañamos con eso y servimos. Y no se olviden entonces, el cambio sería vinagre de en vez de vino blanco, que es lo que estamos usando, vinagre de manzana o vinagre de pomelo. Muy bien, profe, aprovechamos para hablar de las pechumilas crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y en todos los puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos. Y bueno, ahora fíjense, ya salen los cortes de cerdo del horno y volvemos a integrar acá. Perfecto, vamos poniendo. Acá va a terminar, ahí está la ramita de canela. Vamos colocando. Ahora ya notamos que están tiernos los cortes. Acá. Ponemos. Perfecto. ¿Qué nos queda ahora hacer? ¿Se acuerdan? La crema hidratada con el coco. Ahí. Dejamos un ratito que se concentre esto.
tenemos este cerdo riquísimo, con canela, con jengibre, con coco. Concentramos un poquito y listo. A servir, Marce, ahí tenemos las hortalizas, las verduras que ustedes puedan elegir. Y dejamos que se concentre un poquitito la crema. Ya está. Perfecto, este voy a dar vuelta aquí. Y estamos. Ahí está. Listo. Un cerdo un poquito diferente. Dale un toque. Debemos variar un poquito. Y está. Cerdo listo con las hortalizas. Un buen menú para cualquier día de la semana. Muy bien, profe. Antes de ir a la pausa, hacemos la invitación del Centro Garófalo para todos aquellos que quieran iniciarse en el amplio mundo de la gastronomía. Las carreras habilitadas, alta gastronomía, turnos disponibles, clases taller los sábados a las 14:30 horas, las clases magistrales los miércoles a las 14:30 horas, para técnico en pastelería el primer año, día lunes a las 14:30, el segundo año los miércoles a las 14 horas. Toda la información de las carreras y talleres siguiendo las cuentas de Instagram y Facebook @ Centro Garófalo. Por supuesto, los espera Sarita Garófalo, embajadora de la gastronomía paraguaya, marca país. Vamos a una breve pausa. Enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. No lo pienses más. Tu futuro aquí está. En el Centro Garófalo tenemos la receta para que puedas triunfar. Gastronomía internacional, clásica y gourmet. Centro Garófalo, gastronomía profesional. Reconocido por el MEC y con el respaldo de la profesora Sarita Garófalo, la más premiada del país. Centro Garófalo. Pechu Burger. Cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Bueno, ya tenemos acá este cerdito con un sabor suave, porque esa ramita de canela le da un sabor muy, muy suave. Porque no puede impregnar tanto, porque acá tenemos jengibre, tenemos coco, tenemos otros sabores, limón, otros sabores que en conjunto realzan muchísimo a este cerdito. Y es una proteína bastante económica, si comparamos con el pollo, por supuesto, lleva la palma, siempre pechugón, pero el cerdo también está considerada una carne económica y según el corte es bastante magro, también podemos cuidarnos y comer solomillo de cerdo, un lomo de cerdo que tiene un tenor mucho más bajo que una pierna trasera al jamón del cerdo o una costilla. Muy bien, profe. Nosotros, así de esta manera, con este lomo de cerdo agridulce a la canela, vamos cerrando el mes de julio, nos vamos a preparar para recibir al mes de agosto y tenemos que ir preparando el carrulín para mañana, profe. Exactamente, nos preparamos para, con esto, espantar todas las pestes, toda la mala onda y tener un agosto bien, bien bendecido. Bueno, no será hasta mañana, Sarita. Si Dios quiere, que pasen bien. Gracias por la preferencia. Gracias, Marce, por la compañía. Pechu Burger. Cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural.